Producciones Sotomayor Sociedad Anónima dedica el risueño mensaje de esta película a todos los braceros mexicanos que fuera de la patria y en un país amigo, los Estados Unidos de Norteamérica, identifican el nombre de México con el trabajo, el esfuerzo y la dignidad del hombre. Andándome yo paseando por las fronteras del norte, ¡ay, qué cosa tan hermosa! De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez Laredo, de Laredo a Matamoros, sin olvidar a Reynosa. ¡Córtale, Natalio! ¡Ya déjalo, hombre! ¡Espérenme! ¡Yo también tengo papeles! ¡Ahí voy, hombre! ¿Te vas, Natalio? Me voy, Pedrita. Pero es que... Pues sí, pero... A ver... ¡Natalio, hombre! ¡Hora, Natalio, hombre! ¡Hora, nos disquen! ¿Dónde íbamos? ¡Hora, Natalio! ¡Ya voy, hombre! Adiós, Reynosa querido. Orgullo de la frontera. Me he de casar con Pedrita aunque su papá no quiera. ¡Papeles en las manos! ¡Papeles en las manos, todos! ¿Su nombre? Pedro Arlanzo Suárez. Hi. Pues ahí nomás. This way. ¿Cómo te conocen aquí? Ahí te llaman. A mí. You. This way. No, yo no soy de eso. Yo soy de Reynosa, Tampas. I got the papers aquí para las pizcas. Oh, come on, come on. Sí, vengo en el camión. Échales un ojito a los papeles para que después no me desconozcan. Después, usted pasa primero al departamento de sanidad. Échale un ojito a los papeles. Go ahead, go ahead. Hi. Hi. Papers, okay, to the pizcas now. That way. ¿Otra vez? ¿Qué pesados se llevan aquí, hombre? Okay. 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 No, ok. ¿Cómo no? Si son las mismas letras, el mismo color. Pero no la misma firma ni el mismo sello. ¿No se han fijado? Hombre, el sello salió tantito movidito y la firma es del mismo pelado. Además, se le cansó la derecha y lo hizo con la zurda, por eso se ve chueca. Por eso les dije que vieron los papeles antes de tanta vacunada. Eso me costó dinero, no sean ingratos. No me dejen vacunado y sin piscar. Tiene que haber un arreglo. ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Qué arreglo? Podemos hacer... ¡Petrita! ¿Oíste? ¿Qué? ¡Su voz! Son afiguraciones tuyas, muchacha. ¡Petrita! ¿Estás sorda o estoy mudo que no se oye? ¡Que estoy llamando! ¡Petrita! ¡Natalio! ¿Regresaste? ¡Me regresaron! Te voy a ir, mi papá, no grites. ¿O no le hace ya vacunado y desinfectado que me pegue? ¿Qué tanto puede doler? Ven para acá, ven para acá. Ahorita salgo. ¡Natalio! ¡Adiós, adiós! ¡No me corte, no me corte, espérate! ¿Te hacían los arroces y los betabeles allá a Robestown? Allá estaba, nomás que vine a dar una vuelta aquí a Reynosa. ¿Te sirvieron los papeles que te hizo el zurdo Matías? Sí. Ahora que lo encuentre, lo voy a mandar a Texas sin pagar taxes.
Sésgate, Morán. Estoy esperando a mi novia. ¿A quién? A Petrita. Pobre mujer. ¿Qué pasó, hombre? Cásate, cúmplele, ¿qué esperas? O sea, que me jubile el suegro, que me dé una pensión. Sésgate, Morán, sésgate. ¿Cambió? Natalio. Petrita. ¿Cómo te fue? Pues te diré. ¿No pudiste pasar? Pues para que te engaño, aquí me ves. ¿Y ahora qué? ¿Qué de qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que fue un aviso de Dios que no me fuera. Pero ya que estoy aquí después de recorrer el mundo, voy a hablar directamente con tu papá a ver si lo convenzo. ¿Y qué le vas a decir? Si ahí hay dólares, aquí hay pesos cuando uno tiene brazos y sabe trabajar con ellos. Y además, donde hay amor, el hambre ni se siente. No se siente cuando se come 3 veces al día. Y mi Petrita está acostumbrada a eso. Pues yo la desacostumbro. ¿Cómo? Digo que la desacostumbro a las 3 comidas y la acostumbro a 5, porque aparte de desayuno, comida y cena, almuerzo y merienda, sale ganando si se casa conmigo. Bueno, basta. No aguanto a los habladores. Hechos y no palabras. Me dijiste que te ibas al otro lado a juntar centavos. ¿Y qué? No pudiste pasar ni por el puente, ni por el río. Por el puente me fallaron los papeles, don Sostenes, y por el río está muy crecido ahorita. Puras habladas. ¡Y lárgate! Olvídate que Petrita existe. ¿Está bien, don Sostenes? Provecho. Pero Petrita ni se cree que la voy a olvidar. Y no son habladas. Tengo miedo. Pues yo ni echándole valor me quedo. Ya oíste lo que dijo tu papá. Qué feo se siente oír lo que dijo. Más feo es pensar que te vas a echar al río. ¿Qué tan ancho está que no lo pueda cruzar? Es por ti, por los dos. Yo no volteé ese para allá. Aunque este río ahora nos separa, va a servir para juntarnos toda la vida. Llóreme, pero no me olvide. Adiós, Petrita. Me siembro. Me dijeron que estaba hondo. ¡Qué gente tan habladora! Así me gusta. Que me llore, pero con el diente pelón, risa y risa. Adiós, Petrita. ¡Ya llegué a lo hondo! Ahora sí, ahí nos vemos. Oiga, pariente. Excuse me. Yo hablo español. Oh, mí también. ¿Esta troquita viene de allá para acá o va de aquí para allá? Well, según y conforme, es que... Yes. Tú eres bracero. Ni modo de presumir de oficinista, mi tipo me denuncia. Bueno, ¿y a dónde vas? Iba para Robestown, pero me dejó la troca por andar cumpliendo con compromisos sociales, hombre.
Bueno, yo ando enganchando gente para el valle, ¿ves? ¡Ah, pues ahí me dejas de pasada! ¡Hey! ¡Wait a minute! Yo llevo rumbo diferente. Pero a mí me da igual. Y ya que entablamos amistad, pues, me voy contigo. Pero es que... No es ninguna molestia, oye. Ya parece que te iba a dejar ir solo con tanto pelado desconocido que llevas allí fuera. Ok. ¡Súmele la bota! What's wrong? ¿Eh? ¿Qué pasa? No, es que el amigo ese de la cachucha me debe y le da una pena cuando me ve, por eso me lo escondo. Tú eres mojado. No, hombre, así es mi carácter, nunca me enojo. Dije mojado. ¿Traes papeles? Claro, hombre. claro. ¿Ontan? En el Belize. ¿Y el Belize? Me lo robaron. No puedo llevarte, ¿ves? Aquí la ley es muy dura. O si me dejas, me agarran, no sea así, Fausto. Y si te llevo, me quitan la licencia de driver. Los papeles se fueron en la troca que iba para Robertstown, pero en cuanto los pida, me los mandan. O sea, lo que urge es trabajar en algo, en lo que sea. Y allá, pues, ya están completos. No me lleves para allá. Mejor contigo para acá, ¿eh? Thank you.